eskerrak gaurko ekitaldi honetara. Ez noa neure aurkezpena egitera, uste dut danodak izuela, edo gehieno bentsa Josemari Blasi Ibarzabal naizela, eta Armeria Eskolako ikasleen elkarteko presidente naizenez, ekitaldi honen aurkezpena egitea tokatzen zait. Gaurko ekitaldi hau, baloren inguruko gogoeta berri bat, orain dela hilabete beste bat eduki genuen, baina gogoeta berri honetan, hemen dauzkagu lau lagun, eta lau lagunen hauen jardune izango da, zenbait baloren inguruan, eta konkretuki ekintzailetasuna, aurrerapena, iraunkortasuna, gai hoien inguruan hitz egin, solasaldi bat edo konbertsazio bat eduki, eta azken batean gogoeta egin, edo gogoeta eragin. Hori da helburua. Orain dela hilabete esaten izuen bezala, beste ekitaldi bat eduki gendun, baloreen, etikaren, eziketaren inguruan, eta han egin bezala gaurkoan ere gauza bere egingo dugu. Hau da, gaurko egitura edo programa honen helburua. Horretaz aparte, bi aipamen edo bi apuntetxo egingo ditut. Bat, ekintzailetasuna, erderaz esaten dan emprendimiento, emprendizaje, emprender aditz horrekin lotuta dago enpresa kontzeptua. Eta ez dago enpresaririk, emprendedore edo ekintzaile ez denik. Eta enpresa aipatzen dut, hain zuzen ere hemen gure artean daukagulako bi gonbidatu. Euskal Enpresarien Konfederakundearen izenean dauzkagu hemen gure artean bi ordezkari, Ana Belen Juaristi eta Nuria López de Gereinu, eta azkenean, gaurko saio honen bukaeran, beraien aldetikan ere horrelako errekonozimentu bat jasoko du gure Armeria Eskola honek. Orduan, beraien presentzia agurtu, eskertu, azkenean eukiko dute beraien txanda, eta aipamen horrekin batera baita ere aipatu gure baliada honetan, Eibarralde honetan, betidanik izan ditugun ezaugarri balore batzuk hori bultzatu, hori berreskuratu eta hori sustatu nahian dabilen beste erakunde baten izena eta errealitatea. Erakunde hori da DBGESA, eta DBGESak badauka programa bat, gure balioak deitzen duen programa, hori lehen esandako ekintzailetasuna, ondo egindako lanaren konzeptua, konpromisoaren konzeptu eta baloreak bultzatze, errekuperatze asmotan. Eta kontestu horretan ere markatzen dugu gaurko saioa. Eta bukatzeko bakar-bakarrik, gaurko saio honetarako lehen ere esaten izuen, lau lagun haundi eta komprometitu batzuen lankidetza eta aukera daukagu. Eta lau lagun hauek dira Juan Carlos Cubeiro, Antonio Cancelo, Juan José Ibarretxe eta Eduardo Eizagirre. Eduardo Eizagirre, Zubiaurre. Eduardo Zubiaurre. Prueba de atención. Zuzenduko de Eduardo Zubiaurre Ariz Navarreta esana. Uste dut konponduta dagoela akatsa. Bakatu Eduardo. Eta esaten izuen lau izenak, lau lagun hauen izenak, eta azken batean hori nahi dut azpimarratu, esan aurkeztu edo planteatu genion momentutikan baietza eta beraien konpromisua garbi izan dalako, eta hasiera-hasieratikan hemen egongo zirelako, eta ez dakit, bakar-bakarrikan hain zintzo, hain jator eta hain zabal agertu direnez, bene-benetan eta azteko esango nizueke txalo bero bat beraientzat. Y entramos en materia simplemente haciendo por mi parte una breve introducción, presentación de Juan Carlos Cubeiro. Juan Carlos Cubeiro, en su juventud, 48 años de juventud acumulada, recién cumplidos. Alegre y combativa, como te diría. Alegre y combativa. Es un referente, pero es un referente a nivel mundial.
y es un referente a nivel mundial, como muchos de los que aquí conocéis, como seguidores de su blog, etcétera, etcétera, en temas de liderazgo, en temas de coaching, en temas de talento y demás. Creo que ha escrito más de 30 libros sobre el tema. Es un lector impresionante. De unas reflexiones y de una sabiduría, yo creo que no muy propias de esa juventud. Pero sobre todo destacaría también, además de su faceta de profesor, que colabora con muchas universidades, de ponente y conferenciante en todo el mundo, sobre todo destacaría, y le agradezco de corazón, que nos une una amistad preciosa desde hace 20 años. Es un lujo, pero es un lujo para mí tener gente amiga como Juan Carlos. Esta es mi presentación de Juan Carlos, eskerrik asko, y ahora te toca a ti. Muchas gracias, eskerrik asko. Ya tengo... Gracias. Un aplauso para José Mari. Bueno, muy buenos días, Egunon. La verdad es que después de... No sé euskera, desgraciadamente. No me moriré sin aprender, así que... Pero recordaba... Ayer estaba en Barcelona y en el Museo Picasso. Picasso hablaba muy mal francés cuando llegó a París. Y sin embargo, la poética de Apollinaire, de sus amigos, sobre todo poetas, le fascinaba. Yo estaba sintiendo lo mismo ahora escuchando en euskera a José María. Así que, bueno, vamos a pasarlo muy bien en este... en esta mesa sobre progreso, sostenibilidad, emprendimiento, con tres personas verdaderamente especiales. Ayer, precisamente, un poco tratando de inspirarme, como os contaba, estaba en Barcelona, estuve con mi hija Zoe, tiene 11 años, y estuvimos en el Museo Marítimo, donde hay una exposición del Titanic, que también cumple 100 años, como la Escuela de Armería. Y me decía, tiene 11 años, como os digo, y me decía, papi, esto tan caro, porque era el buque, digamos, de lujo de la época, ¿cómo es que duró solo 4 días? Y cuando uno ve la exposición, se da cuenta que es por soberbia. Todo rezumaba soberbia en ese barco, en esa ruta. Duró 4 días. Y todo, cuando uno viene aquí a Eibar, se da cuenta de que es todo lo contrario. Todo tiene que ver con la humildad, que es el aprendizaje. Y vamos a hablar de valores y vamos a hablar de ese tipo de cosas. Lo que vamos a hacer durante la próxima hora y media, primero voy a presentar uno por uno a los ponentes, porque merecen ser presentados, puestos en valor para que conozcáis muy bien quiénes son y lo que son, si me permitís, hasta con algún titular, como si fuéramos periodistas en ese sentido. Luego van a disponer de 5 minutos para hacer su primera reflexión y luego una serie de cuestiones, que no preguntas, para reflexionar, conversar, dialogar, aprender juntos, de manera que a partir de las 12:30 os voy a dar la palabra a vosotras y a vosotros para que podáis compartir las reflexiones, lanzar cuestiones, sentiros cómodos para que podamos aprender, como os digo, que es de lo que se trata. Así que vamos a empezar con el maestro.